Se lo hemos adelantado, la Junta ha iniciado dos experiencias piloto en Córdoba y en Sevilla para que familias que no pagan el alquiler social trabajen a cambio para la comunidad de vecinos donde viven. Esta propuesta de alquiler compensado puede beneficiar ya a 8.000 familias que no pueden pagar. 8.000 familias andaluzas, o lo que es lo mismo, el 10% de las que viven en viviendas sociales como esta, de la Junta de Andalucía, no pueden hacer frente al pago del alquiler, aunque en algunos casos son solo 20 euros mensuales. Por eso la Junta propone que estas familias, deudoras de buena fe, se encarguen a cambio de reparar y mantener las zonas comunes de los bloques o comunidades donde viven. Nadie, no solamente nadie pierde, sino que todos salimos ganando. Desde el gobierno andaluz, en el sentido del mantenimiento y la reparación de la vivienda, y desde la comunidad de vecinos en un trabajo por el bien común. Hay dos experiencias piloto en marcha, una en esta promoción en Córdoba, otra en Los Palacios en Sevilla. Hoy la consejera en este desayuno informativo ha asegurado que la medida pretende consolidarse, de hecho se incluye en el nuevo plan de la vivienda a punto de aprobarse. Para que la protección a las familias sin recursos sea total, la Junta reclama además a los ayuntamientos que bonifiquen hasta en un 95% el IBI a todas las viviendas sociales.